Marco Antonio Echeverri Vargas nació en Santa Cruz, Bolivia. El Diablo formó parte de la generación dorada que escribió uno de los capítulos más especiales en el balompié nacional al llegar al Mundial de Estados Unidos 1994 y jugar la final de la Copa América 1997. Echeverri se formó en la Academia Tawichi, una de las entidades más importantes de Bolivia. Inició su carrera profesional con el Club Destroyer en 1986, en la cual se empezó a deslumbrar su talento incomparable. Bolívar 1990. Marco Antonio Echeverri fue el jugador más habilidoso, explosivo y demoledor en la época liguera de Bolívar. Albacete Balompié 1992. Fue a mostrar su talento al fútbol español con el equipo Albacete, equipo recién ascendido, en la cual contribuyó a la clasificación de torneos posteriores. En esa época fue el boliviano más joven en llegar a la Liga Española con 21 años. Colo-Colo 1993. Fue figura en el club. Echeverri recuerda con mucho cariño a la hinchada de Colo-Colo, pese a la rivalidad que había en esa época con Chile. El Diablo señala que fue un sueño haber jugado para el club. Estuvo a punto de pasar por el club Boca Juniors a préstamo, pero el Diablo tomó rumbo diferente. En ese entonces, Echeverri se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante un partido de la Liga Chilena en noviembre de 1993, lo que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo. Tras volver del Mundial, el Diablo fichó por el América de Cali en 1995, con molestias de su rodilla izquierda. DC United 1996. Ya recuperado de sus molestias, pasó al fútbol de Estados Unidos. Marco Echeverri está entre los mejores de la historia de la MLS, superando a jugadores con mucha trayectoria, pero que no marcaron época en Estados Unidos. Sus 8 años viviendo en Washington han sido un antes y un después para él y para la MLS. Según un ranking, el boliviano es uno de los jugadores más importantes de la historia de la Liga. Barcelona 1997. Echeverri es muy recordado en el fútbol ecuatoriano, especialmente por lo logrado con el Barcelona en 1997 cuando fue clave en el título de los amarillos ese año. Emelec 1998. El Diablo se quedó en suelo ecuatoriano vistiendo un color diferente, esta vez pasó por el Emelec para luego retornar a su país. Oriente Petrolero 2001. Volvió a su tierra natal donde vistió los colores de Oriente Petrolero, que tiempo después pasó a ser director técnico de dicho club. Ya finalizando su carrera volvió al Club Bolívar donde fue el jugador más habilidoso, explosivo y gambetero. Aquella tarde del 25 de julio de 1993, La Verde pisaba fuerte en el camino hacia Estados Unidos 1994, tras vencer a Brasil por 2-0, propinándole a la Canarina su primera derrota de Brasil por eliminatorias, borrando su trayectoria de invicto en esa época. La selección nacional consiguió boleto al Mundial de Estados Unidos con 13 goles de Echeverri que fueron fundamentales para la clasificación 1994, un torneo al que no llegó en su mejor forma. Fue un aporte fundamental en el equipo que logró la clasificación de Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994 y el subcampeonato de la Copa América de 1997. Marco Antonio estuvo muy poco de jugar en el Real Madrid. La lesión que sufrió en la rodilla previa al Mundial de los Estados Unidos lo evitó. Pero la Casa Blanca había puesto sus ojos en él. Marco Antonio Echeverri pertenece a un seleccionado grupo que ocupa un espacio especial que quedó en la memoria de todos.